ustedes el día de hoy. Estamos a 16 de septiembre y son las 8:40 de la mañana. Los gallos, aquí está Samuel dándoles de comer. Ahorita los gallos por eso están ahí cantando. De por sí así son, pero ahorita le está dando de comer y a colmar está queriendo. Ajá. Les pido una disculpa antes que nada porque el día de ayer, 15 de septiembre, no les grabé nada. Lo que pasa que ese día que acabamos de hacer pan con mi mamá también ya ni les grabé al último. Pero le tuvimos que llevar el pan a Don Chano hasta allá a donde él vive, porque él me estuvo esperando y como yo llegué tarde, pues se fue, ¿verdad? Y luego tuve que llevarle el pan, regresar y nos vinimos aquí a Valderrama. Y tuve que limpiar aquí la casa para donde nos íbamos a dormir y ya. Y pues ayer me puse a hacer qué hacer, aunque se iba la luz, de veras. Ayer navegamos un poco porque se estaba yendo la luz y venía. Me puse a lavar los pisos, a barrer la casa, a lavar trastes y a lavar ropa también. Ay, los gallos presentes, ya saben que aquí están. Samuel cada vez trae más y más. Ay, no. Un día de estos vamos a hacer un mole de tantos que hay allí. Ahí verán ustedes si quieren venir. No se crean. Ajá. Y pues ayer me puse a hacer qué hacer y ahí anduvimos y a hacer tareas con los niños que no habíamos hecho. Y pues todavía me faltan muchas más. El día de hoy ahorita a ver si las acabamos al rato. Porque sí, ya son poquitas, no son tantas, pero sí. Ajá, y pues ayer casi se puede decir que lo tomamos el día libre para hacer qué hacer y eso, y estar aquí en la casa nosotros nomás. Porque Samuel se fue a Pantasumá a arreglar la moto. Es que se ponchó la llanta de la moto y se tuvo que ir a arreglarla. Y ya llegó él aquí ya tarde. Ajá, y ya pues ahorita aquí andamos. Pero ahorita estamos aquí en la casa, acabo de barrer y limpiar otra vez. Y ya nos vamos porque vamos a ir al Puchote, mi suegra no está. Anda para Altamirano con mi suegro, fueron a comprar también las llantas del carro, porque ya andan las llantas del carro también medias desgastadas y mejor prevenir que lamentar un accidente, ¿verdad? Y se fueron ellos a comprarlas a Altamirano y yo y Samuel ahorita vamos a ir para allá. Y ahorita voy con Samuel y los niños para allá, vamos, mi suegra dijo que había pollo, que si quería que guisara, ahorita llevo allí unos chilitos de temporal, de huerta, y llevo jitomates y así, a ver, lo pienso hacer como un chilito verde, no sé ahorita en qué lo haga, ajá, y ya voy a guisar, vamos a estar allá un ratito, porque vamos a ir también al terreno, lo que pasa es que andan unas vacas, no sé de quién sean, pero andan por fuera y andan haciendo daños en todas la cuadrilla allí y no queremos también que vayan a comerse la milpa o las plantas, ya saben. Es que como todavía no le hemos puesto portón o aquí en el rancho hicimos falsete, por eso se pueden meter las vacas bien fácil porque está la entrada nomás para meterse, no está cerrada ni nada allí el terreno. Y Samuel el día de hoy ahorita se va a proponer a ir a hacer el falsete para cerrar ya allí el terreno, para así no tener más navegas, ¿verdad? Ya si se llegan a meter las vacas es porque mero ya brinquen la tela o eso, pero ya eso ya no es problema de uno, es problema de la gente que las tiene afuera. Bueno, pues bueno, nosotros ahorita vamos a ir para allá y como les digo, allá voy a ir a hacer de comer. Ya pues también ayer fue el día del grito, yo casi de eso ni supe nada, la mera verdad andamos bien así, que no me acordaba de eso, que era el grito, y ahora hay desfile en Bejucos, por el día de la independencia, ajá. Pero nosotros no vamos a ir para allá, andamos un poco ocupados aquí, y bueno, ahorita así que acompáñenos, vamos para allá, para el Puchote. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Pues miren, ya llegamos ahorita aquí a la casa de mi suegra, pero como les dije, pues no está. Salió Altamirano, ella y mi suegro, más al ratito van a llegar. Ahorita voy a hacer un pollo, ahorita Samuel lo bajó. Lo voy a guisar, miren, traigo unos jitomates, unos tomates amarillos y chilitos de temporal que les digo de vuelta para que esté más sabroso. El pollito en chile verde y traigo las tortillas también que le había comprado allá a Tino para comer nosotros allá que iba a hacer, pero dice mi suegra, allá hay pollo si quieren hacer. Y pues dice Samuel, vamos, y allá lo guisas y ya de aquí vamos ahorita allá. También vimos ahorita daños de la milpa, de que se metieron las vacas, ya ahora sí. Y si vieron en la carretera cuando veníamos, esas son las vacas que andan sueltas. No sabemos ni de quién son, pero ahí andan, haciendo males para todos lados. Miren, después de 30 minutos más tarde,
Pues ya ahorita ya hice el pollo, ya ni les grabé, discúlpenme, pero me puse a dar una limpiadita aquí en la cocina y acá y en la sala y pues bueno, ya dejé el celular acá. Es que a mí me gusta, ya saben, que esté la limpieza y todo. ¿Qué? Pero mira acá, bolita. Ay, gracias, mi amor. Una florecita, miren. Me vino a traer una florecita. Bueno, y como les decía, es que a mí me gusta siempre que todo esté limpio, que esté en su lugar, que cuando yo esté cocinando, que siempre la cocina esté limpia, que no esté el tiradero y cochinero allí, digo yo, ¿verdad? Y pues ustedes saben que así soy yo. Así he sido siempre, no es que nomás ahorita me esté haciendo así, no. Siempre me ha gustado que todo esté en su orden, que todo esté limpio. Y pues ahorita me puse a lavar los trastes, miren, ahí está. Los trastes que me puse a lavar ahorita estaba lleno atrás. Allí el lavadero y luego otros que estaban ahí en la estufa y todo. Y me puse a recoger todo, a limpiar ahí ahorita la barrita esa que está allí, la mesa esta, la mesa que está allá ante la estufa, también la estufa. A barrer acá afuera, a trapear aquí este piso, todavía no se acaba de secar. Trapear también allá en la sala y limpiar la sala porque ahí andan los niños. Y aquí el pisito de aquí afuera también. A lavarle, echarle agua a la pila también. Es lo que andaba haciendo, andaba a las carreras. Y pues cuando yo ando haciendo qué hacer, pues no me gusta andar casi mucho grabándoles porque luego no puedo acabar rápido de hacer qué hacer. Una, dijeron por ahí una de dos. Grabo bien, me pongo a grabarles bien el video o me pongo a hacer la limpieza bien. Y pues ahí intento grabarles poquito. Pero ahorita les voy a grabar también, les voy a mostrar, no a grabar, a mostrar cómo guisé ahorita el pollo acá, porque ya lo guisé, tampoco les grabé, ¿verdad? Pero miren, vamos para acá. Voy a poner mi florecita que me dio mi niño aquí. Aquí está el pollo ya guisado. Aquí es como lo tengo. Nomás que se cueza bien todo. Le puse ajito, comino, clavo y pimienta poquita. Y pues le puse los chilitos, los jitomates y los tomates. Y ahorita le agregué un se puede decir que una mitad de un consomé amarillo de pollo, miren. Y ya su caldito, que también con lo que cocí, así está ahorita que les quiero ver. Los niños dicen que no querían pollo. Y mi suegra ahorita les dijo que les iba a traer allá unos hot dogs y eso es lo que quieren. Ustedes van a comer que hot dogs que les va a traer mi suegra. Y mi suegra le dije que me trajera una torta allá de pollo, unas grandes que venden. Ay, gracias, mi amor. Mira cuántas flores. Ellos les dicen perros calientes, es que aquí les dicen perros calientes a los hot dogs y así los... Ellos se les quedó así, ¿no? ¿Qué trae tu abuela? Perros calientes, ahorita me los voy a comer con chamoy. Hot dog, di. Hot dog. Me voy a comer todo con chamoy, con mira, todo. Acá está, así es como... Está para allá limpio ahorita, miren, todo limpio. Y ahorita que esté la comida para almorzar. Miren, ya pasó 10 minutos, yo digo que ya está. Voy a apagarle ahorita la comida para ya sentir poquito para empezar a comerle. Así como está. Así que provechito donde quiera que se encuentren. Aquí vengas a almorzar con nosotros. Un rico pollito en salsa verde con chilitos de temporal. O de huerta, como ustedes quieran decirme. Mientras yo hacía qué hacer aquí ahorita y guisaba, Samuel estuvo avanzando un poco allá con lo de ¿cómo le dice? El falsete, ¿eh? Ajá, ahorita les voy a contar, bueno, Samuel avanzó un poquito, ahorita vamos a ir a ver, almorzamos y llevamos un rato para allá a ver cómo hacer el falsete. A ver, cuéntales, pues tú ven. Después. Y el Keco quiere salir enfrente. Keco, quítate. Quítese, no, no le pegue, nomás acórrelo. Ajá, dile. ¿Sí? Ay, cuidado, cuidado, te va a picar la mosca. ¿Dónde está? Ay. No comiste. ¿Y tú tus chanclas dónde están? Allá están bien puestas, allá guardadas. Al ratito que esté enfermo y lo llevemos al doctor, que le ponga una inyección, entonces allá va a dejar las chanclas. Mira. Ya vas a chocar. Miren, aquí esto es lo que yo me serví ahorita. Aquí está comiendo Samuel.
Así que aprovechate, me queda casi un perro. Ya vino mi abuela, me trajo un perro caliente. Mira, ahí está. Llegó mi abuela. Oh, ya llegó mi abuela. Ya llegó mi suegra y mi suegra, mira. Ya el mamalón ya trae ¿cómo dice? Zapatitos nuevos. Plantas nuevas. Miren, esta es la torta que a mí me trajo mi suegra y le trajo uno a Samuel. A mí me gustan estas tortas que vende la señora, ya nomás que están bien grandes. Ahorita voy a comer una. Miren cómo trae el cabello, estaba acostada ya, me dormí un ratito. Estaba durmiendo ahí en la cama y me quedé bien dormida, bien así. Ay, con eso que les digo que duermo en el día ya. Ahí me quedé así bien dormida, me acabo de levantar. No tan boludas, ¿no? Boludas. No, siempre ya es que dice su abuelo, no más que su abuelo. Pues una insinuación. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Después de un rato que les di que había dormido, estuve ahí editando otro video ahorita. Ya son las 2:50 de la tarde. Ya es tardecito, miren, está caliente el sol. Y pues ahorita yo, Junior, la lombriz no nos deja. Y queremos ir a la tienda a comprarnos algo. Ya comimos fruta, hay manzanas, hay plátanos ahí. Pero pues como que queremos una chuchería, algo así. Miren qué peinado ando. Es que no duro casi nada el peinado. Le damos por acá abajo. Para que se enreda la burra. Ajá, la burra de tu nieto. Y ya luego, para cuando vengamos, le damos por acá arriba. Vamos. Bolita está dormido. Josué está dormido. Mi suegro también. Mi suegra también. Y ajá. También tengo. Venden una ya tan caro. Lombrices de dulces. De gomita. Ay. Esta burra está enredada y la vamos a desenredar. Cabe que ahorita Samuel con su tío. Vamos aquí a la tienda de Doña Berta. Compramos algo ahorita y les seguimos grabando. Ah, y ahorita, por cierto, les voy a grabar lo que hizo Samuel ahí en la cerca, que al último no hizo un falsete que iba a hacer, hizo otra cosa. Aquí vi una cabeza de un mono. No, no te digo que vi la cabeza de un mono. Y ya la sacamos y la tiramos a la basura. Es que me iba a salir la noche. Sí, pues. Era un bebé. Oh, dice que estaba enredada de allí. Ahí está, miren. Ahí está enredada. Dice que de la varilla. Oh, de esa. Espera. Mamá, mira, ya veo eso. Oh, de aquí. De estas varillas. Órale, ya. Ya tienes espacio. Órale. Vámonos. Oh, quítate. Ay, me dan mucho miedo. Lo que pasa es que mi mamá allá tenía. Vente, vámonos. Tiene el burro que está allá de allá. Y aquel tira mordidas. Y yo, y me dio un miedo ya. Les agarré como miedo. Date para acá. Vienen los carros. Y viene ella atrás de nosotros. Ay. Ay, me dio miedo. Vení atrás de nosotros. Bueno, vamos aquí a la tienda. Ahorita le seguimos grabando. Mira cómo está, amor. Con cuidado. Viene un carro. Corre. Sí, pues. Miren, pues ya pasamos a la tienda. Y un se agarra ahí unos dulcitos, unos roles, una lechita. Y ya yo agarré unos chocolates. Porque sí, está haciendo alta calor, la verdad. Y como que me siento media tarantada. Y me agarré una leche de chocolate. Ajá, y miren, me agarré un refresco, una coca y unos roles. Unos roles de estos glaseados. Hay de canela, pero a mí me gustan más los glaseados. Mami, oh, esto es lo que hizo tu paira. Esto, miren. Pensé que iba a ser el falsete, pero dice que no, que porque para jalar el falsete queda bien grande. No, nomás lo puse para las vacas, para que no se metan. Puse nomás estos hilitos así, de alambre. ¿Y para las otras casas? Aquí va a ser la puerta, pero más adelante, porque ahorita nomás pues está así. Miren, me da lástima, la mera verdad, venir a estas horas a ver la mil por las plantas, porque es cuando están más marchitas. Y esto de aquí enfrente ahorita, de allí les voy a hacer así, porque trae las cosas. Es donde las vacas se metieron anoche y... pues lamentablemente se comieron una que otra milpa. De estas de ahí enfrente, ahí no. Pero a ver si ya las amarran esas vacas o las guardan, no sé qué sean o qué hagan con ellas. Siempre andan aquí esos animales afuera de los potreros dando lata a la gente. Pero ay no. Vamos para acá. Ya me ganó, mire. Ya basta ya. Es que está medio caliente el sol. No está tan caliente como todo el tiempo, pero... ah, sí, ahorita sí está medio soleado. Vamos por acá.